approaches. Forces occupy the ring. Within hours, it will be under our control. Humanity will burn. Their brazen defiance will be all but a memory. No more prophets. No more lies. We stand together, brothers to the end. We are his will. We are his legacy. We are the banished. Uf, vaya, vaya, Tacubaya. Vaya día. Primero con la revelación de un nuevo juego de Pokémon al estilo League of Legends y ahora, simplemente de la nada, han soltado un nuevo teaser para Halo Infinite. Un teaser bastante cortito, pero que a la vez puede decirnos mucho, la verdad. Tal y como lo acaban de ver. Súbitamente, hoy en la mañana, la cuenta de Twitter de Halo acababa de soltar lo que parece ser un teaser para Halo Infinite. El video en cuestión básicamente nos muestra una especie de señal interceptada. La voz que habla dentro de la señal al parecer pertenece a un Brute. Se dice que muy probablemente pertenezca a Aatrox. Así que sí, esto básicamente podrá ser una especie de confirmación no oficial del todo, pero básicamente ya no lo están diciendo directamente en la cara. Los desterrados muy probablemente van a estar en Halo Infinite. Esta especie de sneak peek en forma de audio me hace recordar muchísimo a la forma en la que publicitaron Halo 5 Guardianes. No sé si lo recuerdan, pero durante el marketing de la campaña se había hablado muchísimo de esta estrategia, Hunt the Truth. Ya saben, el marketing que se usó para elevar un poco el hype antes de la salida de Halo 5 Guardianes. Una publicidad que consistía en una serie de audios donde escuchábamos hablar a Locke sobre sí mismo, el jefe maestro, y otras cosas más como parte de la investigación que se realizaba en torno al ascenso del Inquisidor, por ejemplo. Audios que al final no figuraron ya tanto dentro de la campaña realmente, pero sí que ayudaron a alentar un poco la forma en la que se podía dar la historia. No quiere decir que vaya a suceder lo mismo, esto simplemente es algo que me lo recordó un poco. Pero en cierta manera, este audio solamente, en mi opinión, forma parte de algo mucho más grande, algo que está por venir. Y es que recordemos que ya prácticamente estamos a nada de que llegue julio, mes en el que sabremos mucho más sobre Halo Infinite. En mi opinión, creo que este teaser simplemente nos está preparando para algo más interesante. Quién sabe, puede que de la nada incluso podrían soltar algo más. ¿Imágenes filtradas quizá? No lo sabemos, pero simplemente algo es claro. Están preparando el terreno ya para que nos enteremos aún más de qué va a tratar la historia, por fin, de Halo Infinite. Aunque sí hay algo claro aquí, los Brutes van a volver. Y no solamente en forma de fichas, sino que en forma de Brutes desterrados al parecer. Tal parece que después de todo, los desterrados sí tendrán un papel mucho más importante dentro de la saga original. Y no solo los desterrados, sino que al parecer Aatrox también. Todavía estoy hablando un poco dentro de la especulación, a pesar de que han soltado este audio todavía no sabemos nada de la historia. Sin embargo, parece que Aatrox iba a formar parte de ella después de todo. ¿En qué medida? No lo sabemos. Pudiera ser que nada más aparezca ahí su voz, pero quién sabe. Esto podría ser interesante, ya que recordemos que uno de los villanos que intentaron mostrarnos en la saga en general se trataba de Yulundama, Elite que en mi opinión no consiguió despegar demasiado, además de que en Halo 5 simplemente se deshicieron de él ya, al inicio. ¿Quién mejor que Aatrox para tomar su lugar? Bueno, de confirmarse todo esto para julio definitivamente sí que sería un gran bombazo. Habría que ver realmente cuál sería el papel de Aatrox y los desterrados en Halo Infinite. Pero bueno amigos, díganme, ¿ustedes qué opinan? Parece que se viene algo grande. Ya casi es julio, estamos a nada. Todavía no sabemos la fecha, pero en cualquier momento podrían soltar algo más. O simplemente darán el anuncio de cuándo veremos más al respecto en alguna conferencia digital. Con respecto a lo que se dice en este pequeño teaser, hay mucho que comentar y a la vez poco. Técnicamente lo que tenemos es lo que parece ser la voz de Aatrox dándonos un mensaje bastante perturbador, al menos para la humanidad. Nos habla también de que las fuerzas enemigas, es decir, los desterrados, han tomado parte del anillo o lo van a hacer. Y en general sus intenciones contra la humanidad no parecen ser las mejores al parecer. ¿Tendrá algo que ver con esto Cortana o será que simplemente la facción de los desterrados estará por su lado en esta batalla? Bueno, sea como sea, todo parece indicar que la gran trama de Halo Infinite se centrará dentro de un Halo nuevamente. Algo que, bueno, yo agradezco. Y ahora sí amigos, hasta aquí díganme aquí abajito su opinión acerca de este teaser. Vamos a andar al pendiente con respecto a si sacan algo más de información, ya sea a finales de este mes o bien totalmente al pendiente dentro de julio.
Bueno, yo me despido con este video, un video bastante cortito, pero que la verdad yo quería comentar al respecto para que vieran un poco más de mi estilo en este aspecto. Básicamente así lo iremos haciendo con algunos cuantos teaser o trailers que vayan saliendo, los iremos comentando y haremos reseñas al respecto, además de hablar de ello, claro. Bueno amigos, eso será todo por el momento, nos vemos y hasta la próxima, esperen nuevos videos. No olviden darle me gusta y bueno, nos estamos viendo dentro de la próxima conferencia de Halo. Adiós amigos.